tela. ¡No despiertes al volcán! ¿Se está tan bien aquí? Sí, pero ¿no echas de menos a los bebés? Ojalá estuvieran aquí. ¡Está hecho! Traeremos a los bebés en mi barco pirata. Un crucero tropical de ida y vuelta para todos los bebés del mundo. Con una sirena de guía. Que si no me pierdo. Vamos a decírselo, Sia. ¡Al abordaje! Sia, nos vamos de crucero a Bahía Tutti Frutti. ¿Nos guiarás hasta allí? ¡Claro! Pero no quiero dejar a mi roca tanto tiempo sola. ¿Por qué estás siempre en tu roca? Porque es un regalo del volcán. Los volcanes no hacen regalos. Un día me dio por cantar ópera. Tan alto que lo desperté. No sabíamos qué hacer. Hasta que le canté una nana y se durmió otra vez. ¡Hala! Ya. Pero antes me hizo un regalo. Lanzó esta roca para que yo también pudiese dormir. Tocad, es suave y calentita. ¡Oh! ¡Es verdad! Es solo una roca. Te lo has inventado un poquito, ¿eh? La historia es de verdad. Pues pruébalo. Canta ópera. No, el volcán se despertará y es muy peligroso. Va, tranquila. Puedes dormirlo con una nana, ¿no? Vale, como quieras. En el mar me gusta nadar con los peces. ¿Ves? No pasa nada. ¡Ay! ¡El volcán! ¡Se ha despertado! No pasa nada. Sí, lo arreglará con una nana. ¿A que sí? ¡Bebés! ¡Necesito beber! ¡Cuidado! ¡Necesitamos la ayuda de los bebés! ¡Hay que dormir al volcán! ¡Bebés, bebés! ¡Necesitamos ayuda! ¡Hemos despertado al volcán! Busquemos a Sia. Ella lo dormirá. Es que... ¡Sia ha perdido la voz! ¡Oh! Hay que pensar algo para dormir al volcán. ¡Ay! Ya sé, tengo una idea. Vale, ¿qué necesitamos? Algo sabroso. En una olla grande. Que meterlo dentro del volcán. ¡Los bebés del valle! ¡Somos la comida del volcán! ¡Lora! ¡Tenemos que irnos en tu barco ya! ¿No vienen las Shiny Shells también? Sí. Pero hay que preparar el barco y las recogeremos después. Ah, pues, seguidme. ¿Dónde dejé el barco? Bebés, tenemos que... ¿Dónde están? Mary, prepáralo todo. Vamos a buscarlas. Están ahí. Vamos, Sandy, que las perdemos. Bebés, bebés. ¡Vienen! ¡Daos prisa! ¿Dónde está el barco? No lo entiendo. Debería estar aquí. ¡Bebés, os hemos buscado por todas partes! ¡No queremos ser comida sabrosa para el volcán! ¿Comida sabrosa? Solo queremos hacer un smoothie gigante. Es un regalo para el volcán. Vaya, menos mal. Mary está cogiendo frutas. Con vuestra ayuda saldrá un smoothie riquísimo. Y seguro que el volcán se calma. Solo nos falta saber cómo se lo damos. ¡Ey! Ya lo tengo. Tenéis que saltar a la vez. 3, 2, 1, ¡ahora! ¡No es suficiente! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ey! ¡Escuchad! Necesitaba mi infusión de algas. Siento mucho no haberte creído. No pasa nada. Ahora sabes que digo la verdad. ¿Qué te pasa, Lora? Mi barco, lo he perdido. Lo habrá destruido el volcán. ¡Mirad! ¡Pixie! Claro, lo movió para protegerlo. Loros que navegan, volcanes que hacen regalos, un smoothie gigante. ¡Esta isla es increíble! ¡Volved pronto! ¡Volveremos con los bebés! Lora, tenemos algo para ti. Es un GPS para que aprendas a orientarte. ¡Ah! ¡Ja,
mosquito bailón. Hoy hace un precioso día para descansar. Tu roca me encanta. Bebés, ¿me ayudáis? ¡Vamos! Yo no me lo pierdo. Ah, sirena por un día. No me pienso mover de aquí. ¿Eh? ¡Ay, quita bichito! ¡Por fin! ¿Qué le pasa a mi pie? ¡Deja de moverte! ¿Eh? ¿Eh? ¡Y ahora es todo mi cuerpo! ¿Qué me está pasando? ¡Está quedando chulísimo! ¡Demasiado grande, Pixie! ¡Ya está! ¡Solo falta un detallito! ¡Lady está animada! ¡Ay! ¡No puedo parar! ¡Normal! ¡Es súper pegadizo! ¡Eh, mi caracola! ¡No! No te preocupes. Pixie la traerá de vuelta. ¡Es un pirata! ¡Cuidado con mis conchas! ¡Eh! ¡Tanto ritmo no es normal en Lady! ¿Le habrá dado mucho el sol? ¡Es el mejor castillo del mundo! ¡Uah! ¿Ahora va a leer? ¡Oh, no puedo más! ¿Pero qué le pasa a Lady? ¿No será...? ¡Es el mosquito bailongo! Bailará todos los tipos de música que hay hasta que se agote. ¡Solo quiero dormir un ratito! Tenemos que darle el potín al tropical curaro todo. ¡Ayúdame con los ingredientes, Andy! ¡Está bien! ¡Tengo las algas! ¡Ayuda, por favor! ¡Agua de coco conseguida! ¡Op! ¡Ayuda, por favor! ¡Tenemos que pararla! ¡Va hacia las casas! ¡Te tengo! ¡Oye! ¡Se te da genial! ¡Ay, qué mareo! ¿Hacemos un hoyo para que no pueda moverse? ¡Lo que sea, pero rápido! ¡Ya voy! ¡Date prisa! ¡Ya no puedo más! ¡Hoyo hecho! Ahora solo hay que meterla dentro. ¿Pero cómo? ¡No para! Solo le falta bailar la conga. ¡Eso es! Si bailamos la conga, se unirá y podremos llevarla hasta el hoyo. La conga, hey, de Lady, hey, ahí viene, hey. ¿Más baile? ¡Funciona! ¡Más hey, alto! La conga, hey, de Lady, hey, ahí viene, hey. La conga, hey, de Lady, hey, ahí viene, hey. ¡Wow! ¡La tenemos! Potinio tropical, cúralo todo. Haz que Lady deje de bailarlo todo. Lady, tienes que comértelo. Me voy a quedar así para siempre. No, usaremos una técnica milenaria infalible. Lanzamiento de cuchara. Abre la boca. No puedo. ¡Claro que puedes! ¡Concéntrate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Bien! ¡Sí! ¡Yuhu! ¡Menos mal! ¡Gracias! ¡Me habéis salvado! ¡Hay que hacer una fiesta para celebrarlo! Pero sin mi caracola, ¿cómo va a empezar la fiesta? Pues ni rastro de Pixie ni de la caracola. ¿Eh? ¡Mi caracola! Es Pixie y viene con amigos. ¡Qué guay! ¿Habéis venido a buscarnos? Yo también os echaba de menos. Eres el mejor, Pixie. ¡Que empiece la fiesta! ¡Lágrimas mágicas trópicas! ¡Guau! ¡Mola más que el mío! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Salvadas! ¡Energía al 100%! ¡Oh! ¡No! Bebés, llorones, lágrimas,
Tropical Island, parte 1. ¡Cuánto relax! Demasiado relax. ¿Y si nos bañamos? ¿Eh? ¡Vacaciones! ¿Nos bañamos? ¿Jugamos con las palas? Voy a pasar todo el día tumbada sin hacer nada. ¿Nada? Jo, podríamos jugar a algo. ¡Sí, a no hacer nada! ¡Guau! ¡Me encanta tu bañador! ¡Y el de él es increíble! ¡Ey! ¡Nosotras tenemos bañadores nuevos! ¿Nos cambiamos, Lady? ¡Sí! ¿Qué os parece, bebés? ¡Guau! ¡Qué pasada de bañador! ¡Os quedan genial! ¡Lulu! ¡Qué calor, bebés! ¿Qué tal un bañito fresquito? ¿Ahora? No, mejor luego. ¡Jo! ¿Por qué no quieren hacer nada? ¿Pero qué es eso? ¡Oh! ¡Guau! ¿Una invitación a una fiesta? ¿El Annual Tropical Fest? ¿En Tropical Island? ¿Dónde está esto? ¡Wala! ¡Es una isla en medio del mar! ¡Quiero ir a esa fiesta! ¡Bebés! He encontrado una botella con una invitación a una fiesta. El Tropical Fest en Tropical Island. ¿Tropical Island? ¡Eso no existe! ¡Que sí! ¡Que tengo un mapa! Mirad, solo hay que ir más allá del mar y luego a la izquierda un poquito. ¡Oh! ¡Qué pereza! Pues si no quieren ir a la fiesta, iré yo sola. Está decidido. Me voy con el mapa a buscar Tropical Island. Y nada podrá detenerme. ¡Ups! Nada de nada. Adiós, Siena. Gracias por el baile de despedida. ¿Esa es Sydney? Va, ya volverá. ¿Cómo serán los bebés de esa isla? ¿Vivirán en las palmeras? ¿Por dónde era? ¿Hacia allí o hacia allá? ¡Estoy perdida! ¿Dónde está? ¿Dónde está el mapa? ¡Ay, ay, ay! ¡He perdido el mapa! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué día tan chulo! ¿Nos hacemos un selfie de recuerdo? ¿Y Sydney? Me pareció verla con la canoa en el agua. ¿Se habrá ido? ¡Oh! ¡Sydney! ¿Dónde estás? ¿Siena? ¿Es el mapa de Tropical Island? ¿Sydney está sola en el mar? ¡Y sin el mapa! Tenemos que ir a buscarla. ¡Volveremos pronto! ¡No subáis a las hamacas! Un poquito más, un poquito más. Ojalá mis amigas estuvieran para ayudarme. ¿Qué es eso? ¿Una aleta? ¡Tiburón! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola, hola! ¡Soy Sia! ¡Guau! ¿Una sirena? ¡Una sirena! ¡Yo soy Sydney! Siento haberte asustado. ¿Qué hace un bebé surcando los mares solo? Es que quiero ir a la fiesta de Tropical Island. Recibí la invitación en una botella. ¡Guau! Las botellas han llegado muy lejos. ¡Sígueme! ¡Espera! ¡No puedo ir tan rápido! Uno, dos, uno, dos... ¡Uf! ¡Estoy cansadísima! ¿Y si dormimos un ratito? ¡Es muy tarde! Lady, no podemos dormir. ¿Y si Sydney está en peligro? ¡Oh, no! Se acerca oleaje. ¿Y qué hacemos? Tengo una idea. Rememos sobre las olas. ¡Guau! ¡Wow, ¡es genial! ¡Cuidado! ¡Una ola gigante! ¡Oh! ¿Dónde estoy? Bebés lloran.
En el capítulo anterior... ¿Qué es eso? ¿Una invitación a una fiesta? ¿En Tropical Island? ¡Qué pereza! Pues si no quieren ir a la fiesta, iré yo sola. ¡Adiós, Siena! ¡Estoy perdida! ¿Siena está sola en el mar? Tenemos que ir a buscarla. ¡Hola, hola! ¡Soy Tía! ¡Cuidado, una ola gigante! ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Viaje a Tropical Island, parte 2! ¿Estás bien? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estoy? ¿Quiénes sois? Somos las Shiny Shells. ¿No recuerdas cómo has llegado? Recuerdo que encontré una invitación para una fiesta en una botella. Lo sabía, Coraline. Sabía que los mensajes en botella funcionarían. Después una ola me tiró de la canoa, pero una sirena me ayudó. ¡Sia, la sirena! Bienvenida a Tropical Island. Soy Mary. Nosotras te enseñaremos la isla. ¡Qué bien! Yo me llamo Sidney, por cierto. Yo soy Coraline. Y ella es Sandy. ¡Que empiece la fiesta! ¡Un barco pirata! ¡Ay, que no nos vea! ¡Remar! ¡Remar! ¡Hala! ¡Ah! ¡Un loro que habla! ¡Alto ahí, bebés! ¡Alto, alto! ¡Por las barbas de Neptuno! ¡Subid al barco, bebés de agua dulce! Te enseñaré Tropical Island. Te va a encantar. El bosque de palmeras, donde nos protegemos del sol. Ahí está el volcán. ¡Hala! Y aquí están nuestras casas. ¡Me encanta esta isla! ¡Es todo chulísimo! Las casas, los biberones, ¡todo! Ojalá mis amigas estuvieran aquí. Si quieres, podemos mandar botellas para que vengan. ¡Me encanta! ¡Es un barco pirata de verdad! ¿Se conduce como un coche? No exactamente. ¿Qué hacíais en medio del mar? Fiesta, amiga, isla, mapa, botella. ¿Isla? ¿Fiesta? ¡Claro! ¡El anual Tropical Fest! ¡Se celebra hoy! ¡Vamos! ¡No os preocupéis! ¡Os llevaré con vuestra amiga! ¡Conozco este mar como la palma de mi mano! Por allí. ¡Ups! ¡Viento en popa toda vela! ¡Cuac, cuac! ¡Que comience la fiesta! ¡Oh, no! ¡Ya han empezado! ¡Vamos, Ela! ¡Es de mala educación llegar tarde! ¡Au! ¡Oh! ¡Amigas, estáis aquí! ¡No me lo puedo creer! ¡Ahora sí puede empezar la fiesta! Life is just a party, so it's time to play. Now we always got something to celebrate. Dancing all day, love our tropical island. Feel the summer breeze and the warmth in the sand, yeah! Estábamos muy preocupadas por ti. ¿Desapareciste? Es que solo queríais estar en las tumbonas. Pero os he echado mucho de menos. ¡Nosotras también! ¡Oh, qué bonito! ¡Lágrimas mágicas trópicas! ¡Wow! ¡Wow! ¡La hamaca para mí! ¡Wow! Estos sí son vacaciones. No os he presentado a mis amigas. Ela, Fancy, Lady, os presento a las Shiny Shells. Os va a encantar la isla y vais a flipar. A mí me salvó una sirena de verdad. ¿Una sirena? ¡Wow! Hola, mi nombre es Sia.
¡Hay un montón! Espero que no se derritan. Con este frío, no creo. ¿Por qué no viene nadie a tomar helado? No lo entiendo. Si están muy ricos. ¿Y si hacemos algo para que vengan? ¡Sí! ¿Fingimos que estamos malitas? O hacemos una fiesta. O hacemos más helados. Bueno, eso mejor no. Me has dado una idea, Betty. ¿Y si escondemos algo dentro de un helado? Una sorpresa de la suerte. ¡Oh, exacto! ¡Una entrada! ¡Una entrada especial! Eso. Y quien lo encuentre podrá visitar la fábrica. Y podrán crear el helado que quieran. ¡Sí! Es que... ¿Y si rompen algo? Pero si solo entrará un bebé, el que encuentre la entrada. Y es nuestro amigo. ¿Cómo va a romper algo? Tienes razón. Hagamos la entrada. Lo haremos Betty y yo. ¡Bien! Creo que me falta algo. Ya sé, necesitamos algo dorado. Tu galletita, Betty. Betty... Mira, es perfecto y único. ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Guau! ¡Es precioso! Y es único. Toma, Betty, escóndelo tú. Tú me has dado la idea. Pero cuidado, ¿eh? Es importantísimo que nadie nos vea. Muy bien, Betty. Ahora solo tenemos que avisar a los bebés. ¡Yo les aviso! ¿Eh? ¿Quién será? ¡Oh, vaya! ¿Hay una entrada especial escondida en un helado? ¿Y quien la encuentre podrá visitar la fábrica? ¡Y hacer su propio helado! ¿Qué? ¡Tiene que ser mío! ¡Oh, no viene nadie! Sabía que no funcionaría. ¡Oh, cuántos helados! Seguro que es este. ¡Yo lo quiero! ¡Es para mí! ¡Helado! ¡Eh, un momento! No olvidéis que el ganador tiene que presentar la entrada especial esta tarde en la fábrica. ¡Qué nervios! ¿Quién tendrá la entrada especial? ¡Yo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Dilly! ¡Qué suerte! ¡Has ganado! A ver... ¡Enhorabuena! ¡Bienvenida a la fábrica de helados! ¡He encontrado la entrada especial! ¿Qué? ¡Es la misma entrada! ¿Cómo puede ser? ¡Si es único! Solo he hecho uno, lo prometo. A ver... ¡Tengo la entrada! ¡No, lo tengo yo! ¡No, lo tengo yo! ¿Y ahora qué hacemos? Pues... tendrán que entrar todos. ¿Todos? Bueno, vale, pero entraremos en fila. Y lo más importante, no se os ocurra tocar el botón rojo. ¡Jelly! ¡Frozen Fruity! ¡Helado de Tutti Frutti! ¡Si lo puedes imaginar, también lo puedes crear! ¡Frozen Fruity! ¡Frozen Fruity! Pero si no hemos tocado nada. Y todos tenemos la entrada especial. Pero si yo solo hice uno. ¿Cómo puede ser? Un momento. ¿Por qué tienen las jellies? ¡La impresora! ¡Oh! ¡Jellies! ¡Han sido ellas! Entonces, ¿podemos hacer nuestros helados? ¡Porfa, porfa! Está bien. Pero solo si me ayudáis a poner la fábrica en marcha. ¡Increíble! ¡Me lo he pasado genial! Sí, teníamos muchas ganas de que nos visitarais. Aunque ha sido un poco desastre. ¡Qué mala suerte con la entrada! ¡Suerte es teneros como amigas! Ahora vamos a venir mucho más a visitaros. ¡Y a por helados! ¡Lágrimas mágicas Thank you.
bebés llorones, lágrimas mágicas. Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebés llorones. Icy World. La pulsera mágica. ¡Vamos, Hannah! ¿Lista para patinar con la tabla? ¡Vamos allá! ¡Esperad! ¿Podéis llevar estos regalos al mundo Icy? Nosotras no podemos. Tenemos pastelitos en el horno. Esto es una cuchara para Tilo, un cojín para Sauru y una piedra fantasy para Phoebe. ¡Nos vemos! Tenemos que seguir con los pastelitos. ¡Claro! ¡Nosotras se los damos! ¡Vamos, Hannah! ¡Las semillas de Mía! ¡Esperad! ¡Falta el regalo de Mía! ¡Oh, no! ¡Se han ido! ¡Falle, no! ¡Son piedras mágicas muy poderosas! ¿Ah? ¡Venga, vamos! Oh, ¡genial! ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Seguid así! ¡Wow! ¡Menudo salto! ¡Oh, no! ¡No quiero que te caigas! Hagamos un descanso. ¡Sí! Tomad, unos caramelos. Lo habéis hecho genial. Faye, ¿tú también quieres? No, Faye, que te dolerá la tripita. Hola, traemos regalos. ¿Regalos? Sí, son de los bebés del valle. Estos son para Sauru y para Tilo. Y este es para ti, Phoebe. ¡Hala! ¿Y yo? ¡Me encanta! Es perfecto para sentarse cuando hago mis esculturas. ¡Uy, es preciosa! ¿Y para mí no hay nada? No sé, solo somos los repartidores. ¡A patinar! ¿Estás bien, Mía? Los bebés del valle no se han acordado de mí. A lo mejor es porque no les gusta mi poder. Pero si tu poder es increíble. ¿Y por qué no tengo regalo? Espera aquí. Mía, tengo un regalo para ti. ¿Para mí? Un regalo especial para un bebé muy especial. Una pulsera mágica. ¡Wow! Solo para bebés. Con ella puedes hacerte invisible. Úsala solo en caso de necesidad. Gracias, Phoebe. ¿Puedo probarlo un poquito? Porfa, porfa. No sé. Igual si solo es un poquito no pasa nada. ¡Hala! Me la pruebo y la guardo para cuando la necesite, ¿vale? ¡Wow! Ya tengo mi poder especial. Mía, deberías parar. ¿Qué? Falle, la pulsera solo para bebés. ¡Au! ¿Por qué no me has avisado? Falle, no lo hagas. ¡Para! ¡Para! ¡Mi pulsera especial! ¡Mi tabla! ¡Falle! ¡Dámela! ¡No seas travieso! ¡Mira lo que has hecho! ¡Falle! ¡No son caramelos! ¡Oh, no! ¡Nuestras mascotas son invisibles! Hay que rodearlas. Sauro y Tilo por la derecha. Hannah, Crystal y Estela por la izquierda. ¡Me tengo! No, me tienes a mí. ¡Ups! ¡Perdón! ¿Y si se quedan así para siempre? De eso nada, ya sé lo que hacer. ¡Guau, Mía! ¡Qué pasada! Rexy, sois unos trastos. ¡Falle! Para de una vez. Estás siendo muy travieso. No te pongas así, solo quiere divertirse. Tienes que entenderle. Y jugar, patinar o tomar caramelos como todos. Es que me da miedo que se haga daño. Le quiero mucho. Falle, solo querías divertirte con tus amigos. Lo siento. Te dejaré jugar más a menudo. Toma, no necesito ser especial. Me encantan mis poderes. ¡Bebés! ¿Eh? ¡El regalo de Mía! ¡Se os había olvidado! No he venido antes porque tenía pastelitos en el horno. ¿Para mí? ¡Hala! ¡Semillas del valle! Es para que plantes flores del valle que son muy bonitas. ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! ¡Lágrimas mágicas Icy World! ¡Wow!
Cheers, el grupo, parte 1. Aquí tienes batido de miel con regaliz. Así no perderás tu voz. ¡Oh, gracias, Lizzie! Por cierto, ¡qué vestido tan chulo! ¡A que sí! ¡Me lo hizo Scarlett! Yo también le he pedido ropita nueva. A ver cuándo me llega. ¡Ey, Daisy! Lo tengo todo organizado para los conciertos por todos los mundos. Ajá. ¿No te hace ilusión? Sí, es que creo que nos falta algo. Pero Daisy, si lo tengo todo controlado. ¿Eh? ¡Ya estamos aquí! ¡Traemos cupcakes de colores! ¡Mmm! ¡Qué bien huelen! Este es para ti, Daisy. Es de fresa. ¡Mi favorito! Oh, ¡me encanta tu vestido! ¡Es precioso! ¡Increíble! ¡Ups! Perdón. ¿Os vais de conciertos por todos los mundos? Sí, eso es. Vamos a llevar la música a todos los mundos. ¡Yo quiero ir! ¿Os podemos acompañar? No. Daisy actúa sola. Vamos, que tienes que ensayar. Pero podrían probar. Seguro que podrían tocar algo. ¡Sí! ¡Yo sé tocar la guitarra! Y yo la batería. Y yo el piano. ¡Eso es! ¿Por qué no montamos un grupo de música? ¿Qué? ¿En serio? Sí, y nos acompañáis a todos nuestros conciertos por los mundos. ¿Y tendremos fama como tú? Sí, todos juntos. Tenemos un grupo, tenemos un grupo. Daisy, ni siquiera sabes si tocan bien. Confía en mí. Creo que es justo lo que necesitamos. Sonaremos genial. Yo me encargo de los instrumentos. Yo de los trajes. Yo haré helados para todos. Y yo llevaré mi botiquín. ¡Sí! Esto no va a funcionar. Ya casi estamos, Lizzie. Narvi se encargó de darle el toque dorado. ¿A que han quedado genial? Sí, parecéis un grupo de música. Pero, ¿y los instrumentos? Es lo más importante. Todo controlado. ¡Entrega para Daisy! ¡Ja! Gracias, Fancy. Justo a tiempo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Guau! ¡Chulísimos! ¿Ves? Ya somos un grupo de verdad. ¿Tú crees? ¡Hora de ensayar! He escrito una canción muy especial. A la de tres empezamos. ¿Listos? ¡Uno! ¿Eh? ¡Oh! ¡Eh! ¡No os vayáis! ¡No lo hacemos tan mal! Primero, os he dicho que a la de tres. Tenéis que afinar los instrumentos. ¿Qué es afinar? Hay que ajustar los tonos a las notas. ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora sí! No está mal, pero ¿y cómo se llama el grupo? ¿Perritos bailarines? ¿Flor de rock? ¿Qué tal? ¿Pastelitos voladores? No es tan mal. Tiene que ser un nombre especial. Pegadizo. Algo que os defina como grupo. ¡Lo tengo! ¿The Tears? Esto no me lo pierdo. ¿Dónde vais? ¡Han montado un grupo de música! ¡The Tears! ¿Os venís? ¡Oh, me apunto! ¡Y yo! ¡Va a estar genial! ¡Mira cuántos bebés! ¡Vamos a hacer un grupo increíble! Y es solo el comienzo. Sí, vale. Igual no era tan mala idea montar un grupo. Siento no haber confiado en ti. ¡Pero si lo has hecho! ¡Nos has ayudado un montón! ¿Eh? Hasta que yo no lo diga, no empezamos. ¿Eh? ¡Uno, dos, tres! ¡Madre mía, pero si suena fatal! ¡Ahora veréis! ¡Lady, empieza con la guitarra! ¡Genial! ¡Doti, ahora tú la batería! ¡Eso es! ¡Mantén el ritmo ahí! ¡Y Connie, al piano! ¡Vamos allá! ¡Ja! ¡Guau! ¡Ahora sí que suenan bien! Continuará. ¡Ah!
en el capítulo anterior. Todos los mundos. ¿Por qué no montamos un grupo de música? ¡Sí! Yo sé tocar la guitarra. Y yo la batería. Y yo el piano. ¡Guau! Ahora sí que suenan bien. The Tears. La música nos une. Parte 2. Cuando vamos por los mundos, llevamos nuestra música a cada rincón. Con nuestra banda hacemos mil canciones y mostramos todas nuestras emociones. La música me encanta nos une, de ti, sí, pero a mí más. No, a mí más. No, a mí. Sí, no, a mí. La música a mí alegra a los amigos. La música siempre está contigo. Baila nuestra Dolly, música mira, por toda la ciudad. Fan. Canta con fan. Nosotros la canción de la amistad. La música. ¿Eh? Oh. Estás perdiendo el ritmo. Es que hay muchos bebés. Se suponía que esto era un ensayo. Ok, se acabó el espectáculo. ¿Eh? ¿Ya ha acabado? Los ensayos de las estrellas son sin público. Ey, pero cuando estemos listos os avisamos. ¿Y dónde podemos ver vuestro videoclip? ¿Videoclip? No tenemos videoclip. Todavía, estamos a punto de acabarlo. ¿En serio? ¿Videoclip? Sí, Lizzy, el videoclip. ¡Ah! El videoclip. Adiós. No es justo. Yo quiero ver más de Tears. Pero, ¿qué vamos a hacer si no tenemos videoclip? ¿Eh? ¿Estás pensando lo mismo que yo? No os preocupéis, lo hacemos en un momento. Eso es, juntos lo conseguiremos. Así se habla porque somos de Tears. Menuda sorpresa se van a llevar. Sí, pero a mí me gusta más de Tears. No, a mí más. A mí más. No, a mí más. Este sitio es perfecto. Uy, ups. Hola, ¿cómo va todo de Tears? Lulu, no ocupes todo. ¿Salgo mona? Bueno, bebés, ¿listos para grabar el videoclip? 1, 2, 3. Canta con nosotros la canción de la amistad. La música alegra a los amigos. La música. ¡Sí, sí, sí, cuidado! Por poco. Vamos, bebés, volvamos a empezar. Mira qué vídeos más chulos hemos grabado. Ya solamente queda hacer una cosa. Hola, hola, bebés. Necesitamos vuestra ayuda. ¡Guau! Son unos vídeos chulísimos. Sí, este videoclip les va a encantar. Lady, espabila que grabamos. ¿Eh? Canta con nosotros la canción de la amistad. Grábame a mí también. ¡Eh! Yo quiero salir también. Que me he peinado. Hacerme un sitio. Vamos a salir todos en el videoclip. Tranquilos, bebés. ¡Ah! ¡Oh, no! La cámara de Susu. ¿Y el videoclip? ¿Qué les vamos a decir a los bebés? Nos quedaremos sin fans. ¿Eh? ¿Es? ¿Es el videoclip de The Tears? Llevamos nuestra música a cada rincón. Con nuestra banda hacemos mil canciones. ¿Pero cómo? ¡Lo han hecho nuestros fans! ¿Ah? ¡Han venido! ¡Muchas gracias, bebés! El videoclip ha quedado increíble. ¿Os gustáis mucho? ¡A los dos! ¡Es el mejor videoclip del mundo! Llevamos nuestra música a cada rincón. Con nuestra banda hacemos de Tears, menudo acierto. Estoy deseando ver el concierto. Emociones. La música nos une y disfrutamos de verdad. Tocamos la canción de la amistad. ¡Sí! La música alegra a los amigos. La música siempre está contigo. Baila nuestra música por toda la ciudad. Canta con nosotros la canción de la amistad. La música alegra a los amigos. La música siempre está contigo. Baila nuestra música por toda la ciudad. Canta con nosotros la canción de la amistad. Con cada nota nuestra mente vuela y lleva nuestro ritmo hasta las estrellas. La música es nuestra forma de decir que nuestra amistad ya nunca tendrá fin. La música nos une y disfrutamos de verdad tocando la canción de la amistad. ¡Sí! La música alegra a los amigos. La música está contigo. Canta con nosotros la canción de la amistad. La música.
Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebés tiburones. Icy World. Supermodelo. Esta fruta está riquísima. A los bebés les va a encantar. ¡Ey! ¡Oh, solo una! No es momento de merendar. En el mundo Icy, algo malo va a pasar. Connie, ¿por qué no la ayudas? Seguro que Tilo está cocinando. Voy contigo, Tina. Huele muy bien. ¿Queda mucho, Sauru? Ay, si no te quedas quieta, no terminaré nunca. ¡Au! ¡Oh, no! Bebés, así es imposible hacer nada. ¡Necesito silencio! Ok. Por fin, ¿me das un poco de dinosopita? Aún le quedan un par de horas. Oh, pero no hay nada de comer por aquí. Ay, voy a poner música. A ver si me concentro. ¡Phoebe! He tenido una visión. Algo malo va a pasar. Hay que tener precaución. ¿Y qué va a pasar? La visión no era clara, pero era algo grave. Me juego mi tiara. ¡Los príncipes! Voy a ver si están bien. Vale, yo intentaré concentrarme para saber qué pasará. ¡Oh, no! ¡Otra que se mueve! ¿Es que no hay ningún bebé que se quede quieto? ¡Es perfecta! ¡La mejor modelo de todos los mundos! ¡Máxima concentración! ¡Aún están verdes! ¿Eh? ¡Todavía no se pueden comer! Sauru una vez se comió uno y se pasó 3 días flotando. Algo va a pasar y es en ese lugar. ¿Eh? ¿Por qué te mueves tanto? ¿Te haces pis? Aguanta un... ¡Ups! Bueno, solo será un ratito. ¡Vaya cara! Va a quedar súper graciosa. Tenías razón, están un poco ácidas. ¡No te las tragues! ¡Qué sensación tan rara! Me siento como... ¡Estás flotando! ¡Cómo mola! ¡Príncipes, príncipes! Espero que sea urgente, porque estaba acabando de ordenar mis chupetes. ¿Estáis bien? Tina ha tenido una visión. Algo malo va a pasar. ¿Sabéis qué es? ¿Están las estalactitas pulidas? ¿La puerta bien cerrada? ¿Las mascotas peinadas? Ajá. Pues no sé qué puede salir mal. Déjame ver. Un momento. ¿Esa es Tina? ¿La ha congelado? Parece que sí. Y Sauru no sabe que si alguien está mucho tiempo congelado, se quedará así para siempre. Debe ser lo que Tina ha visto en su bola mágica. Hay que ayudarla. ¡Ten cuidado! No sabemos cuánto puede durar el efecto. ¿Eh? ¡No subas mucho! ¡Ten cuidado, caerás! Por fin, aunque le falta algo. ¡Sauru! ¡Mi modelo! ¡No, Sauru! ¡Espera! Tienes que descongelar a Tina. Oh. ¿Por qué me persiguen? ¡Soy como los bebés Fantasy! ¡Sauru, escúchanos! ¡Ay, ay, ay! Creo que el efecto se está acabando. ¡Cuidado, que voy! Gracias, Phoebe. Y lo siento, Mia. Debería haberte escuchado. Gracias por proteger a mi modelo. Ya veo que os gusta el arte. Tienes que descongelar a Tina. Si no, se quedará así para siempre. ¿Por qué no me lo habéis dicho antes? ¡Pero si es lo que te estábamos diciendo! ¡Ay, qué frío! Lo siento, Tina. Solo quería acabar mi estatua. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¿Dónde he estado? ¡Es una pasada! Gracias, pero sé que falta algo. Seguro que la próxima quedará mejor. ¡Lágrimas mágicas Icy World! ¡Oh! ¡Ahora es perfecta! ¡Es preciosa! ¡Me encanta! ¡Hazme una para mí! ¡La dinosopita está lista! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Yo la primera! ¡Oh, no! ¡Mi estatua! Estoy segura que esa fue mi visión. No se ha dado cuenta de nada.
lo que pasa hoy. No veo nada. ¡Au! ¿Y este frío? Cuidado que te vas a mojar. El lago está congelado. Toda Bahía Tutti Frutti está congelada. Sabía que el hielo llegaría a Bahía Tutti Frutti. ¡Guau! ¡Qué chulas nuestras casas! ¿Se podrá comer? ¿Eh? ¡Ah! ¡No! El lago frambuesa está congelado. ¿Y la fruta? Mi cry smoothie también. ¡Todo! Tengo mucho frío. ¿Creéis que lo han hecho los fantasy con sus poderes? ¡Ya estoy aquí! ¡Increíble! Está todo congelado. ¡Y qué frío hace! ¡Pero mira qué chulada de casa! Me gustaba ya Tutti Frutti congelada. Sí, pero hace demasiado frío. Tranquilos, bebés. Le he encargado a Scarlett pijamas calentitos para vosotros. ¿Eh? ¿Quién eres tú? Oh, no te preocupes por mí. Mejor preocúpate por eso. ¿Quién es este bebé? ¿Y qué habrá querido decir con eso? La cascada y la fábrica de sabores están congeladas. ¿Jugamos al pilla-pilla para entrar en calor? ¡Bahía Tutti Frutti está congelada! ¿Congelada? ¿Cómo es posible? Aquí también hace mucho frío. ¡Ah! ¿Otra vez tú? ¿Pero quién eres? Soy Shanna y esta es mi mascota, Shai. Shanna lo sabe todo y no necesito una bola de cristal como Tina. Como veo que estáis pasando frío, le pediré a Scarlett ropita de abrigo para vosotros también. ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre mía, Keira! Nunca habíamos recibido tantos encargos en tan poco tiempo. ¡Y están pidiendo muchos más! Pues sí que tiene que hacer frío. Keira, ponme un biberón calentito. Esta noche va a ser larga y hay muchos bebés que abrigar. Psst, psst. Venid, tengo que contaros algo importante. Sé de dónde viene el frío. Se está escapando por el gran árbol fantasy. Te lo estás inventando. El frío sale de la nevera. Tienes razón. ¿Te acuerdas cuando se abrió una grieta en el árbol? Pero con la ayuda de Estela y las chupetes especiales, la cerramos para siempre. ¿Eh? Shanna, tienes razón. Tina ha visto que hay una grieta por la que se escapa el frío. ¡Muy grande! Oh. Pero, ¿y por qué sale frío? No entiendo nada. Shanna, Shanna... ¡No funciona! Habrá que subir a arreglarlo. Pero con este frío no puedo ni moverme. ¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¿Eh? ¿Otra vez tú? ¿Pero quién eres? Perdonad, tenía un poco de prisa. Soy Shanna. Estos son vuestros nuevos pijamas. ¡Encantada! ¡Dame pijamas! ¡Wow! ¿Pijamas nuevos para el frío? ¡Gracias, Shanna! Wow. ¿Ah? ¡Bien! ¡Funciona! ¡Y ahora a hacer cray juice! Uva, piña, sandía y fresa. La mezcla perfecta para un cray juice. Pero la fruta está congelada. A ver, seguro que no es para tanto. Así no se puede hacer cray juice. ¡Oh, no! Si no podemos hacer cray juice, habrá que cerrar la fábrica. ¡No, yo quiero hacer cray juice! Yo no quiero seguir con esto pegado a la lengua. Toma, prueba con esto. La leche con la fruta sabe a helado. ¡Helados Tutti Frutti! Haremos los helados más ricos de todos los mundos. ¡Gracias, Shanna! ¿Shanna? ¿Dónde se ha ido ahora? El frío entra por la grieta del gran árbol. Es nuestro antiguo hogar. A los dinos hay que ayudar. Y hay unos príncipes que quiero saludar. ¡Vamos! Aunque igual podíamos esperar a que haga más calorcito. Los bebesaurios ya estamos acostumbrados al frío. ¡Shanna! He vuelto y tengo algo para vosotras. Este es para Connie, este es para Dreamy y este es para... ¡Crystal! ¡Wow! ¡Es súper calentita! ¡Ropita nueva! ¡Os queda genial! ¡Gracias, Shanna! ¿Shanna? ¿Y hay más bebés en este mundo? ¿Está muy lejos? ¿Cuántos mundos hay? Demasiadas preguntas. Abajo encontraréis las respuestas.
recién lavados para que el olor de las flores no se eche a perder. ¡Qué divertida eres, Ava! Sí, pues mira qué más que hacer. ¡Qué risa! ¡Lágrimas mágicas Flower! ¡Voilà! Rápido, capturar la esencia de las flores. Esencia de fresa de algodón. Con ella puedo hacer un perfume muy especial. ¡Eh! ¿Y si montamos un mercadillo especial para los bebés? Voy a prepararlo todo. Yo haré un cartel lleno de flores. Conmigo no se van a aburrir. ¡Qué bien huele! Hola, Rose. ¿Qué estás haciendo? Hola, estoy preparando un perfume muy especial. ¿Un perfume especial? Sí, sí, ya verás. ¡Ah! ¡Te ayudo! ¿Y nosotros? No. Mejor ayudad a preparar el mercadillo. Esto solo puedo hacerlo yo. ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! Un poco de esencia de melón. Sonrisa de margarita. ¡Qué bien huele! ¡Oh, cómo no! Un poco de fresa de algodón. Este perfume es muy especial. Mejora tus habilidades. No se lo esperarán. ¡Es precioso! ¡Mila es una auténtica manita! ¡Qué organizada es Sofía! ¿Eh? Y tú, Ava, eres súper graciosa. Aquí está, el nuevo perfume especial. Además de oler genial, mejora tus habilidades. ¡Yo quiero! ¡Uy, se ha acabado! He hecho muy poco, pero no os preocupéis, voy a hacer más. ¡Cuidado, Rose! ¡Guau! ¡Qué mercadillo tan bonito! ¡Hola, bebés! Rose ha creado un perfume que mejora nuestras habilidades. Oh. Pero se le ha acabado y ha ido a hacer más. ¡Qué bien! Nosotras también queremos. ¡Qué raro! Mila está muy torpe. Me encanta desordenar. No sabemos qué le pasa, pero creo que será mejor que nos vayamos. No os vayáis. Mirad, Ava es súper divertida. Ava, ¿estás bien? ¡Bebés, ayuda! He cometido un error. Parece que el perfume está haciendo el efecto contrario. Y yo no soy la mejor haciendo perfumes. Ahora lo entiendo todo. Por eso Ava, Mila y Sofía se comportan así. ¡Desordena, desordena! ¿Cómo lo piensas solucionar? Pues, ya no lo sé. ¿Te ayudaremos? No. Soy una experta de los perfumes. Se me ocurrirá algo. ¡Rose! Vale. Tranquila, solo es ciencia. Pero... ¡Facilísimo! Lo llamaré Flor de Pasión. ¡Ay, quema! ¡Agua! Vale, ese no. ¡Flor de melón! ¡Ups! Este no falla. ¡Perfume de princesa! ¿Ah? Sí, de princesa rana. Es que crear perfumes es mucho más que mezclar esencia. Y cada bebé tiene el suyo. Pero ahora he perdido mi inspiración. ¡De eso nada! Puede que no tengamos tu talento. Puede que no seamos las mejores haciendo perfumes. Pero jamás dejaremos tirada a una amiga. ¿Eh? ¡Rose! ¿Qué ingredientes usarías para una amiga talentosa? Pues esencia de mimosa, enredaderas y rosas. Falta algo, pero ¿el qué? Ya sé. Falta el de fresas de algodón. Vuelvo a ser un genio del perfume. Rápido, preparemos más para Mila, Ava y Sofía. ¡Sí! Esto es un desastre. ¿Qué vamos a hacer? ¡Es el fin! No os preocupéis. Hemos encontrado la solución. Uy, ¿qué ha pasado? ¡Qué desorden! Esto lo arreglo yo enseguida. Bebés, mirad. Estos son para vosotros. Sois los mejores amigos. ¡Gracias, Rose! ¡Ey, miradme! ¡Bebés y
toca la vacuna anual. Y ahora a relajarnos. ¡Oh, sí! ¿Dónde está la galletita? ¡Acertaste! ¡Pero qué listo es mi perrito! ¡Relájate, Spot! ¡Relájate ya! Hoy toca tu vacuna anual. No queremos tener bichitos, ¿verdad? ¡Spot, vuelve! ¡Spot, que no duele! ¡Toma otra galletita! ¿Eh? Un momento. ¿Qué hace esta ramita aquí? No es bueno para las flores. Luego el perfume sale mal. ¡Solucionado! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, un perrito! ¡Menudo chichón! Te curaremos, bonito. Nos lo llevamos. Necesitas un nombre. ¿Cuál podría ser? ¿Kiwi? ¿Piti? ¿Mimi? ¡Ya sé! ¡Chichón! ¡Spot! ¡Spot! Tranquila, Dottie. Seguro que aparece. ¿Eh? ¿Qué os pasa? Hay que ayudar a Dottie. Anda, las galletas de Spot. Mirad, las galletitas van hacia el bosque algodón. ¡Oh, no! ¡Pobrecito! ¡Estará asustadísimo! ¡Qué bien lo pasamos juntos, chichón! ¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¡Es Rose! Seguro que trae nuevos pedidos de perfumes. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué calor hacía aquí en Bahía Tutti Frutti! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Grace Smoothies! ¡Pero hay que encontrar a Spot! ¡Tendré que seguir sin ellas! ¡Spot! ¡Spot! ¿Dónde te has metido? Así que tú eres chichón. Tengo un perfume para ti. Este. Lleva rayos dorados porque eres un sol. ¡Exacto! Amorosas por ser tierno y un poco pillo. Y dulces sueños. ¡Increíble! Te sabes todas las flores. Serías un ayudante genial para crear perfumes. Muy bien, chichón. Tienes un olfato increíble. Vamos a hacer millones de perfumes. ¡Spot! ¡Corred! ¡Avisad a Connie y Bruni! ¡Spot está aquí! ¡Spot! ¡Spot! ¡Mira qué bien le queda! ¡Estás monísimo, chichón! ¿Quién es ese bebé? ¿Y qué le ha hecho Spot? ¿Y por qué lo llama chichón? Hola, perdona, creo que te estás confundiendo. Soy Dottie. Este es mi perrito y se llama Spot. Ven, Spot, ven conmigo. Vamos a casa. Hola, yo soy Mila. Y no se llama Spot, es Chichón. Lo encontramos solo y mareado en el bosque y se ha quedado con nosotros. ¿Pero qué dices? Se llama Spot y está haciendo cosas raras. Seguro que es porque le ha pasado algo. Ven, Spot. Seguro que tienes fiebre. Llegó aquí asustado porque le toca vacunarse. No le gusta nada. Pues aquí está encantado. Se pasa todo el día olfateando flores. Sí, tiene un olfato genial. Y además es muy buen amigo. Mi mejor amigo. Le quieres mucho, ¿verdad? Sí, y él a mí. Algo tiene que haberle pasado a Spot. ¿A Chichón? ¿Pero por qué le llamas Chichón? Porque cuando la encontramos tenía un chichón. ¡Oh, eso es! Seguro que del golpe perdió la memoria. Seguro que si haces algo de lo que hacíais juntos, recuerda quién eres. Vamos, Chichón, juega con Dottie. Dottie es buena. ¡La galletita! Venga, Spot. ¿Dónde está la galletita? ¡Pero no te vayas! ¿Estás nervioso, Spot? ¡Relájate, Spot! ¡Relájate ya! ¡Venga, Spot! ¡Recuérdame! ¡Te quiero muchísimo! ¿Cómo te he echado de menos, Spot? ¿Y ahora qué pasa? ¡Oh, claro! ¡Toma otra galletita! ¡Cómo te gusta, eh! Muchas gracias por cuidar también de Spot. Sobre todo tú, Mila. Vendremos a visitaros a Bosque Algodón para jugar juntos. ¿Vale? Adiós, chichón. Cuídate mucho. ¡Lágrimas mágicas flowers! Toma, Dottie, perfumes para tus amigos. ¡Oh, muchas gracias! Las meto en mi maletín. ¡Uf! ¡Cuántas cosas! ¡No me caben! Esto fuera, esto fuera, esto... ¡Espera, Spot! ¡Mira, Dottie! ¡Aquí está Spot! ¡Bebés!
Los perfumes de Bosque Algodón, parte 1. ¡Mmm! ¡Adoro el perfume! Me encantaría conocer a los bebés que los hacen. Lo siento, Lulu. Es que solo queda una gotita. Debe haber pasado algo horrible porque ha sido un grito increíble. ¡Lulu, se ha puesto mi última gota de perfume! Oh, bueno, eso es un problemón, pero todo tiene solución. Vale, igual he exagerado un poco. Pero es que huele tan bien. Además, puedes pedirla online. Te lo traen a la puerta de tu casa enseguida. ¡Sí! ¡Hice un pedido! ¡Tiene que llegar! ¡Aquí está! ¡Seguro que es mi perfume! ¡Y el mío! ¡Y el mío también! ¡Y el mío! ¿Y el mí? ¿Eh? ¡Eh! ¡Que falto yo! ¡Mi pedido no ha llegado! ¡Oh, mi perfume! ¡Se ha olvidado de mí! Menudo problemón. Tendrás que ir tú misma al Bosque Algodón. ¿Eh? Pero si está lejísimos. ¿Al Bosque Algodón? ¿Tú sabes ir? ¡Llévame! ¿Ah? ¡Llévame! ¡Au! ¡Por favor, por favor! Vale, vale. Nos vamos al Bosque Algodón. Pero preparad vuestros pies. Porque es un viaje muy largo. ¡Preparados! ¡Ya hemos llegado! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Me súper encanta! Los árboles, las flores... ¡Todo huele genial! ¡Tenemos visita! ¿Quiénes sois? Yo soy Ava. ¿Venís a vernos? ¿Vives aquí? ¿De dónde vienes? ¿Aquí hacéis el perfume? ¿Para qué sirven tus antenas? Vale, vale. Ava, estas son Lady y Lulu. Yo soy Dreamy y este es Rim. ¡Qué bien conocerte! ¡Me encantan vuestros perfumes! ¡Esto es una pasada! ¡El Bosque Algodón es genial! ¡Qué guay que hayáis venido! ¡Vamos a buscar a las demás! ¡Se pondrán súper contentas! ¡Ey! ¡Tenemos visita! Lady y Dreamy y sus mascotas Lulu y Rim. Hola, yo soy Mila. ¡Encantada! ¿Eh? ¡Qué casa tan bonita! ¡El invernadero es lo más! Y... ¡mmm! ¡Todo huele genial! Es que le encantan los perfumes. ¿Y cómo hacéis los perfumes? ¡Mi perfume! Oh, muy fácil. Cuando... ¡Ayuda! ¿Eh? ¡Sin frenos! ¡Ah! Oh, siempre igual. ¡Te va a atropellar! No es la primera vez. Rose, ¿estás bien? Estoy bien. Está todo bien. No te preocupes, Rose. Ups, esto no me lo olía venir. ¡Lágrimas mágicas flowers! Rose es una maestra del perfume. Atenta, así se hacen los perfumes. Con las flores que hay en mi jardín, creo un perfume para ti. Con unas gotitas de esencia y de imaginación, está el perfume que creo yo. Rosa silvestre con un toque de arcoíris de algodón. Jazmín con esencias de vainilla. ¡Guau! La esencia que se crea en las flores es la parte más pura de los perfumes. Si te cae una gota, olerás así para siempre. Por eso hay que saber mezclarlos. Ahora verás. Vamos a crear perfumes de flores silvestres de primavera. Van a salir varios botes. Mejor, yo te ayudo. ¿Ah? ¿Ah? ¡Lulu! Lo siento, es que en casa no nos queda perfume. No ha llegado el pedido. ¡Oh! Eso es cosa de Sofía y hoy no está de buen humor. Todo está mal, todo. Sofía, tenemos visita. Oh, hola, hola. Perdonad el desastre, yo no soy así. Siempre lo tengo todo ordenado. Es que confundí la lista de los pedidos de perfume con la de los regalos especiales. Oh, oh. Nunca me había pasado, pero es que hay tantos pedidos. ¿Seguro que podemos solucionarlo? ¡Claro! ¡Tengo una idea genial! ¡Entre todos lo vamos a solucionar! ¡Continuará!
capítulo anterior. ¡Adoro el perfume! Lady llegó al bosque algodón en busca de su perfume perdido. ¡No ha llegado el pedido! Allí conoció a Sofía, una happy flower con un pequeño problema de organización. ¡Entre todas lo vamos a solucionar! Los perfumes de Bosque Algodón, parte 2. ¿Y qué se te ha ocurrido para ordenar todo esto? Haremos una cadena de montaje. ¿Una cadena de montaje? Sí, cada uno hace una cosa. Y entre todos acabamos antes. ¡Sí! Gracias por ayudarme. Y así podrás enseñarme cada rincón de Bosque Algodón. Buena idea. Solo hay que comprobar qué perfume es para cada bebé y ponerle la etiqueta correcta. Yo reviso la lista de pedidos. Me pido oler el perfume de cada bebé. Y yo le pondré su etiqueta correspondiente. Acabaremos rapidísimo. ¡Sí! Lady, Dreamy, ¿listas? El primero es para Angie. Perfume de naranja estrellada. Violeta mimosa. Nubes de rosa. ¡Naranja estrellada! ¡Hecho! Siguiente. ¡Qué divertido es ordenar! Todo en su sitio y en su lugar. Tina, perfume poesía. Oler, oler, huele genial. ¡Rápido, rápido! ¡Perfume para Tina! ¿Para Tina? Le pongo la etiqueta. ¡Qué guay! Ya queda menos para visitar Bosque Algodón. La cadena funciona perfectamente. Para Doti, perfume de fresa ácida. ¡Ay! No, no. ¿Ese es de Ela? No, ¿Margarita Tropical? Pues Margarita. Perfume de Margarita para Ela. ¿Ela? Ela no, Doti. ¿Doti o Ela? Margarita estrellada para Ela. ¡Qué mareo! Todo huele igual. Lady, Nardi, Fancy, Daisy. ¿Sabíais que el helado preferido de Ela es el de plátano? Pero no quiere decírselo a Nana. ¿Has dicho Nana? ¿Nana o Lala? No sé. Pues Nana. ¡Ya la tenemos! ¡Sí! ¿Pero qué? ¿Todo esto tengo que repartir? Sí, y mira qué bien ordenaditos. Sí, ordenaditos sí que están. Bueno, allá vamos. ¿Te damos un empujoncito? ¡Bien! Ahora ya puedes enseñarme Bosque Algodón. ¿Ah? ¡No! ¡Os habéis vuelto a equivocar con las etiquetas! ¡Los bebés han recibido un perfume que no es el suyo! ¡Y yo estoy cansadísima! ¡Lo sentimos mucho! ¡Hemos ido demasiado rápido y no lo hemos hecho bien! ¡Sí! ¡Tenía muchas ganas de ver Bosque Algodón! ¡Es que es un lugar tan especial y vosotras sois tan guays! ¡No hemos tenido cuidado! ¡Pero no volverá a ocurrir! ¿Nos perdonáis? ¡Claro que sí! ¡Somos amigos! Esta vez no habrá ningún error. ¡Vamos allá! Es que con tantos pedidos hay que estar muy atentos. ¡El último! Nosotras nos encargamos. Ahora te toca descansar a ti. Lulu y Rin te llevarán a la playa. Un paquete para Angie. Un paquete para Ela. Estoy aquí. Y para Connie. Hemos entregado todos los pedidos a tiempo. Ha salido todo perfecto. ¡Oh, muchísimas gracias, bebé! Si algún día volvéis a tener tantos pedidos, ya sabéis qué hacer. ¿Nos avisáis? ¡Sí! ¡Sí! ¡Juntas somos el equipo perfecto! ¡Por fin! Voy a poder oler mi perfume. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Eh? ¡Lulu!
el helado sorpresa antes de que se descongelara el mundo. Y este será el paso final del baile de mi cumple. Fijaos bien. Venga, ahora vosotros. Eso es, muy regular. Oh, vamos a tener que ensayar mucho. ¿Estáis bien? ¿Eh? ¿Qué será eso? ¡Guau! ¡Hala, qué color! Esta manzana tiene que estar buenísima. ¡Mmm! ¡Uy! ¡Ahora sabe a fresa! ¡Ahora a uva! ¡Oh! ¡Hala, es una fruta sorpresa! ¡Ahora sabe a pera! ¡Mirad! ¡Ahí hay otra! ¡Y otra! ¡Y otra más! ¡Ya lo sé! ¡Haré helados de fruta sorpresa para mi cumple! ¡Esto va a ser mejor que cualquier baile! ¡Permiso! ¡Ja! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Sabe a plátano! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Ahora frambuesa! ¡Eso es imposible! ¡A ver! ¡Yo quiero probar! ¡Y yo! ¡Mmm! ¡Plátano! ¡Manzana! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡He creado el helado sorpresa! ¡Qué pasada! Seguro que a todos les encanta. Enseguida vengo. ¿Con qué fruta lo has hecho? Una que he encontrado en el lago. Pues venga, vamos a por más. Bueno, es que no hay mucha. Y quería guardarla para la fiesta de mi cumpleaños. ¡Anda, qué buena idea! Ya estoy aquí. ¿Qué es tan buena idea? Chris quiere usar la fruta sorpresa para hacer helados en su cumpleaños. ¿A qué es genial? Es que yo acabo de avisar a todo el mundo para que venga a probarlo. Oh, pero la fruta sorpresa se acabará. Bueno, podemos hacer unos pocos con esta fruta y el resto con cosas sorpresas como... ¡Picante! ¿O sal? ¡Sí, qué buena idea! ¡Venga, bebés, a hacer helados! Naranjas con aceite. Plátano con curry. ¿Y yo qué le pongo a las fresas? ¡Oh, claro! ¡Azúcar! ¡Mucho azúcar! ¡Atención, atención! ¡Tengo helado sorpresa! ¿Helado sorpresa? ¡Cómo brilla! ¡Nunca había visto un helado así! ¡Es sorpresa! ¡Ya veréis! ¡Mmm, buenísimo! ¡Ey, ya no sabe a fresa! ¡Sabe a pera! ¡Me gusta la pera! ¡Sabe muy bien! ¡Es genial! ¡Yo también quiero uno! ¡Sí, yo quiero otro! ¡Oh, pero ya no me quedan! ¡Ey! ¡Yo tengo más! ¡Sí! ¡Viva! ¿A qué saben? Hielo. ¿Y este? Tierra. ¡Bah! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Yo quiero otro! ¡Ey! ¡Y yo también! ¡Parece que funciona! ¡Mmm! El sabor de este helado no cambia, pero está delicioso. A ver. ¡Mmm! ¡Está muy dulce! ¿Con qué lo has hecho? Mmm, solo tiene fresas y azúcar. ¡Un montón de azúcar! ¿Eh? ¡Ay! 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 ¡Mi barriga! Demasiado azúcar es malo para la tripa y los dientes. ¡Oh, no! ¡No lo sabía! Es que solo tenía fresa y azúcar. ¡Oh, mi barriga! ¡Es un desastre! ¡Los bebés están malitos por mi culpa! No te preocupes. Creo que tengo una medicina para el dolor de barriga. ¡Lo sabía! ¡Aquí está! ¡Mirad! Seguro que sabe fatal. Nadie va a querer tomársela. Y si no se la toman, no se pondrán mejor. ¿Qué podemos hacer? ¿Y si lo mezclamos con helado? ¡Eso es! Haremos un helado de jarabe para curar la tripa. Pero ya no queda fruta. Bueno, tenemos la fruta sorpresa. ¿Y qué pasa con tu cumpleaños? Si mis amigos están enfermos, porque iba a celebrar mi cumpleaños. Vamos a ayudar a los bebés. ¡Es perfecto! ¡Funciona! ¡Hemos vuelto! ¡Y tenemos más helado sorpresa! ¡No, no queremos más helado sorpresa! Ya verás, este es bueno para todos. ¡Eh! ¡Ya no me duele la tripa! ¡Y sabe a piña! ¡Y ahora a mora! El mío sabe a plátano y ahora sabe a melón. ¡Es el mejor helado del mundo! ¡Sí, pero ¿qué lleva? ¡Sorpresa! ¡Sí!
La maldición del castillo. Hoy es el gran día. Está todo en orden. Ahora solo nos queda lo más importante: poner a salvo la joya del dragón. Y listo. Es tan difícil que ningún bebé podrá abrirlo. ¡Qué bien! No quiero que esa joya revoltosa estropee la gran fiesta. ¡Fiesta! Hoy es la fiesta del castillo. Allí están los príncipes. Todo tiene que estar perfecto. ¡Qué ilusión, qué emoción! Será un día muy divertido. Es momento de estar alegres. Es un día de ritmo, baile, de celebración. Es la fiesta. ¡Ey, Sauru! Queremos hacer un baile para los príncipes. ¡Qué buena idea! Vamos, os ayudaré. Este no, este tampoco. ¡Este! Oh. Es el baile perfecto para los príncipes. ¿El baile del dragón? No todo el mundo puede hacerlo y... ¡Va! ¡Porfa, porfa, porfa! Bueno, vale. ¡Sí! Vamos a ver. Os dais la mano. Os inclináis. Subís. Ahora una vuelta. ¡Ah! Cutie, Snowy, Crystal y yo tenemos que ensayar. El baile es muy importante. Venga, a jugar. ¡Qué bien huele! Empieza el discurso de los príncipes. ¡Lo tenemos! Los príncipes van a hablar. ¡Vamos! Cutie, Snowy, ¿dónde se han metido? ¡Vamos! No hay tiempo. ¡Que empieza ya! Cutie, Snowy... ¡Bienvenidos a la gran fiesta real! ¡Cutie! ¡Snowy! Oh, ¡ese ruidito! ¡Es Cutie! ¡Tienen que estar por allí! ¡Mira! ¡Ahí están! ¡Quietos! ¡Seguro que es una joya de Sky! ¡La guardaremos bien y nos vamos! ¿Qué ha sido eso? ¡Da igual! ¡No quiero perderme la fiesta! ¡A ver! ¡Es chulísima! ¡Es un dragón! ¡Como el baile del dragón! ¡Oh, oh! ¿Has visto a Connie y Crystal? Han preparado un baile chulísimo. Pero, ¿dónde se habrán metido? ¡Uy, qué suerte! Otra piedra para mi colección. Pero, ¿cómo puede ser? ¡Soy yo! ¡No me imites! ¿Qué pasa? ¡No lo sé! ¡Que no repitas lo mismo! ¡Hay que avisar a los bebés! ¡Ey! ¡Esperad! ¿A dónde vais? ¡Crystal, Connie! ¡No corráis! ¿Crystal? ¿Connie? ¡Connie, soy yo! ¡Creo que veo doble! ¡Ey, bebés! ¡Os estaba esperando! ¡Detened a Connie y a Crystal! ¿Pero a cuál? ¡Detened a esa Connie y a esa Crystal! ¡Oh, no! ¡Las estatuas! Parece que se lo están pasando bien. ¿A que sí, Nia? ¡Príncipes! ¡Tenéis que venir! Hay dos Connie y dos Crystal. ¿Cómo? ¡Ya estamos aquí, bebés! ¿Pero qué hace ahí la joya del dragón? ¡Oh, no! ¡La maldición del dragón! ¿Qué maldición? Se produce cuando un bebé, que no es un príncipe, toca la joya. Entonces aparece otro bebé igual. Tenemos que romper la maldición. ¿Pero cómo? Hay una cosa que los clones no pueden hacer y los hará desaparecer. El baile del dragón. El baile del dragón. Pero si es el baile que Connie y Crystal han ensayado para daros una sorpresa. ¡Hala! ¡Otra piedra más! ¡Bien! ¡Lo habéis conseguido! ¡La maldición se ha roto! ¡Lágrimas mágicas Icy World! Necesitamos una nueva combinación. ¡Qué piedra tan bonita! ¡Perfecta para completar mi colección! ¡Oh, no!
¿Quién ganará la votación? Antes de que se descongelara el mundo... Y por fin, sandía y piña. ¡Bé! Sabe a plátano y uva. ¿Eh? Estoy haciendo sandía y piña. ¿Y por qué no hacemos algo que no tenga piña? Para variar. Pero el helado está más bueno si lleva piña. Está más bueno si lleva uva. ¡Sandí piña! ¡Plátano uva! ¡Sandí piña! ¡Plátano uva! ¡Sandí piña! ¡Ah! Esto es un desastre. Hay que decidir quién tendrá el control de la fábrica. Me encargo de hacer los helados. Pero quiero encargarme yo. Pues que los bebés hagan una votación para ver la responsable de la fábrica. Vale. ¡Qué paz! ¿Ah? ¡Bebés, votad a Pía! ¿Qué haces, Pía? ¿Por qué repartes papeles con tu cara? Para que me elijáis a mí y no a Grace. Es que quiero ser la responsable de la fábrica. Pero Grace también quiere, así que los bebés tienen que elegir a una. ¿A una solo? ¿Pero qué hace una responsable? Pues si me eliges, haré que... ¡Yo estoy aquí! ¿Eh? ¡Votad a Grace! Aquí está el otro candidato. Hola, Pía. Tengo una idea. Hagamos un debate para ver quién es la mejor. De acuerdo. Que gane la mejor. O sea, yo. No, yo. Hoy se decidirá quién será la responsable de la fábrica. ¡Sí! Vamos, Dottie, que va a empezar. ¿Listos para hacer las preguntas a nuestras amigas? Si te gusta Pía, para votarla, pulsa en su carita. Pero si te gusta más Grace, pulsa en su carita para votarla. ¿Eh? todavía no. Solo cuando estéis de acuerdo con sus respuestas. Ah, es un debate. Hacemos preguntas y ellas las responden. Ganará el debate quien tenga más votos. ¿Listas? La primera pregunta nos la envía Scarlett desde Storyland. ¿Cuál es vuestra fruta helada preferida? ¡La piña! ¿Preferida? Me encantan todas. ¡Bien! Koali pregunta desde su caravana. ¿Cómo vais a saber qué helados nos gustan? Pues, preguntaré a todos los bebés cuál es su favorito. ¿Por qué elegir un sabor si puedes tenerlos todos? ¡Yo! Adelante, Crystal. ¿Y podéis hacer un helado sabor a mar? No, demasiado salado. ¡Claro que sí! Si puedes imaginarlo, puedes crearlo. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo. En la fábrica, a veces, sobra mucha fruta y se pudre. ¿Qué haríais para no tener que tirar la fruta? ¡Oh! ¡Qué pregunta tan importante! Pues, podríamos dárselas a las mascotas. ¿Y tú, Pía? Utilizaremos la fruta sobrante para hacer un helado especial con todos los sabores. ¿Un helado tutti frutti? ¡Sí! ¡Qué buena solución! Ya tenemos la puntuación más alta. La nueva responsable de la fábrica de helados es Pía. ¡Sí! ¡Gracias por votarme! ¡Hey, chicas! A partir de ahora yo me ocupo de todo. Vosotras, relajaos. Tenemos que ir a la fábrica a hablar con Pía. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Esto es un desastre! ¿Pero qué está ocurriendo aquí? Es que ser responsable es muy difícil. Y yo sola no puedo con todo esto. Pues sí. Además, estamos cansadas de tanta piña. ¡Oh, tenéis razón! ¡Pero no tengo más ideas! ¡Nosotras podemos ayudarte! ¡Volvemos a ser un equipo, porfa! Pues claro, no te preocupes. ¡Lágrimas mágicas! Y ahora, chicas, arreglemos este lío juntas. ¡Sí! ¡Me pido responsable de la limpieza! Pía, hemos dicho que somos un equipo. ¡Oh, perdón!
bebés llorones, lágrimas mágicas. Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebés llorones. Icy World. ¡Wow! Bienvenidos al mundo Icy. Aquí el hielo se derrite y en nuestro mundo todo se congela. Vamos a ver a los príncipes. Hay que buscar una solución. ¿Estáis preparados, bebés? ¡Sí! La solución perfecta. No queda mucho tiempo, tenemos que proteger el frío. Pero, ¿qué podemos hacer? Esa grieta es muy grande. ¡Guau! ¿Os gusta, eh? Esta es una hoguera muy especial que guarda toda nuestra historia. ¡Guau! ¿Qué pasó cuando cayó un meteorito? Lo congelamos. ¡En equipo! ¡Oh! ¿Qué pasó con la plaga de robots? Los desconectamos. ¡En equipo! Y cuando apareció el bebé fantasma, gritamos y huimos. ¡En equipo! Ya, en equipo, pero ¿cómo cerramos la grieta para que nos escape el frío? Con una puerta. ¿Una puerta? La grieta es muy grande. Será una puerta muy grande. Sí, con un gran arco. ¡Oh! Una puerta que abra y cierre. Y un pomo. ¡Guau! Bueno, bebés, ¿listos para trabajar en equipo? Sí, nosotros seremos el equipo número uno. Y nosotros el dos. Equipo número tres. Lo vamos a hacer genial. No, aquí tenéis las instrucciones. Debéis leerlas todos. ¿Instrucciones? ¡Genial! Juntos. Creo que no se han enterado de que tienen que trabajar en equipo. No en equipos. Tranquila, lo harán bien. ¡Au! Una puerta construiremos, protegiendo nuestro mundo de calor y que no se escape el frío. Construiremos una puerta para el frío mantener. Con amigos tú lo puedes resolver. Si trabajas en equipo todo se puede lograr con la magia de la buena amistad. ¿Alguien quiere dinosopita para recuperar las energías? ¡Sí! Sí, esto de trabajar en equipo cansa mucho. ¡Que faltamos nosotros! Pero antes vamos a montar la puerta. Primero nuestra puerta. No, la nuestra primero. La nuestra quedará mejor. ¡Oh, es muy pequeña! Ahora la nuestra. ¡Oh, también es pequeña! La nuestra seguro que... Se queda pequeña también. No funciona. Todas son pequeñas. Es muy difícil. No lo entiendo. Si lo hemos hecho siguiendo las instrucciones. Lo habéis hecho muy bien. Pero cada hoja del libro de instrucciones era una parte de la puerta. Oh. Ahora solo tenéis que juntarlas. ¿Sabéis cómo? ¡En equipo! Y por último, está aquí. Ahora sí, solo le falta el toque final. El pomo. ¿El pomo? Eso no estaba en las instrucciones. ¡El pomo! ¿Pero cómo lo habéis hecho? Gracias, nos habéis salvado. Ahora podemos parar el frío. Es la puerta más bonita que he visto nunca. Y la hemos construido. ¡En equipo! ¡Lágrimas mágicas! ¡Icy World! ¡Wow! ¡Qué guay! Las lágrimas de nuestro mundo dan el toque final a nuestras creaciones. ¡Las dejan perfectas! ¡El mundo Icy vuelve a estar frío! Con esta puerta el frío ya nos escapará. Y poco a poco todo volverá a la normalidad. ¡Gracias, príncipes! ¡Nos habéis ayudado mucho! ¡Construiremos una puerta! La pista está helada del todo. ¡Wow! Si te tomas en el todo se superad esto. Con la magia de la buena amistad. Ahora no, Betty.
¡Que está riquísimo! ¿Eh? ¡Sí! El mundo fantasy recupera su color. Por la grieta del gran árbol. Es nuestro antiguo hogar. A los dinos hay que ayudar. ¡Vamos! Una grieta a otro mundo. ¡Bajad! ¡Mola muchísimo! Pero, ¿hace frío ahí? ¡Allá voy! ¡Qué impresión! ¡Mola mogollón! ¡Tará! ¡Venga, bebés! ¡Bajad! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Au! ¿Qué pasa de pijama, Tina? Sí, pero no se ve nada aquí. No os preocupéis por eso. ¡Seguidme! ¡Qué oscuro! ¡Y qué frío! ¿Llegamos ya? ¡Huelo a dinosopita! ¡Me encanta! Sí. ¡Qué rica! ¡Mirad! ¡Ya hemos llegado! ¡Hala! ¿Aquí es por donde se escapa el frío? ¡Menudo follón! ¡Dentro está la solución! ¡Guau! Tina, Tina, ¿cómo es que nunca nos hablasteis de vuestro mundo? ¡Qué sitio tan bonito! ¡Y tan congelado! ¡Me encanta este clima! ¿Cómo estará mi prima? ¡Prima! ¡Phoebe, prima! ¡Deja que te exprima! ¡Estela, has vuelto! ¡Y tú también, Dina! Sí, nos preocupa que el frío del mundo Icy se escape a nuestros mundos. También estamos preocupados. ¡Mirad! Últimamente todo se descongela. No te preocupes, lo vamos a solucionar juntos. Soy Connie. Y estas son Dreamy, hola, Shanna, hola. Cristal. Encantada de conoceros. Venid, os presento a mis amigos. Y listo, mi nueva creación. Ha quedado muy bien. ¿No crees, Nisu? ¡Eh, Sauru! Tenemos visita. ¿Visita? Encantada. Disculpadla, es que nunca recibimos visitas. Es muy tímida. Vamos, os presentaré al resto. Tilo, tenemos visita. ¿Visita? Chicas, ¿cuánto tiempo? ¿Quiénes son vuestros amigos? Soy Connie. Ella es Cristal y Shanna y Dreamy. ¿Tino, sopita? Te calienta de pies a cabeza. Aunque últimamente no hace tanto frío. Mmm, huele genial. Huele genial, pero sabe aún mejor. ¡Qué rico! ¿Se puede repetir? ¿Alguien ha dicho visita? ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Uy! ¡Guau! ¡Tienen poderes! ¡Era mi regalo de bienvenido! No pasa nada. Perdona lo de antes. Es que tenía que entrar para ponerme mi tutú. Para haceros un baile de bienvenida. ¡Adelante! La pista no está tan helada como siempre, pero es genial. ¡Y esto es mucho mejor! ¡Ay, ay, uy! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Me encanta patinar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Au! Esto nunca me pasa. Todo es culpa del deshielo. Es que hay una grieta enorme y se escapa el frío. Por eso hemos venido. Aquí el hielo se derrite y en nuestro mundo todo se congela. Tranquila, Sauru. Nos van a ayudar. No podemos dejar que salga más el frío y nuestro mundo se descongele. Vamos a ver a los príncipes. Lo saben todo. No se les escapa una. ¿Príncipes? ¿Dónde están? En el castillo. ¡Hala! ¡Qué ganas de ver a los príncipes! Uy, ¿sabrán que he cogido una flor? ¡Guau! ¿Por qué saludan a las estatuas? Ni idea. ¿Dónde estarán los príncipes? Bienvenidos al mundo Icy. ¡Oh, Tina, Dina, Estela! ¡Qué alegría veros de nuevo! Y a vosotros también. Y sí, Connie, lo sabemos todo. ¡Ups!
Sabemos que habéis venido porque estáis preocupados por el frío. ¡Mucho frío! ¡Vaya tutti-frutti! ¡Feliz silencio! ¿Stella? El frío del mundo Icy se escapa y está congelando los otros mundos. Y el nuestro se descongelará. Se escapa a través de una grieta. Puedo enseñaroslo sin hacer piruetas. Esta es la grieta que ha creado el lío. No sabemos cómo se cierra, pero por ahí se escapa el frío. No queda mucho tiempo. Tenemos que detener el frío. Hay que buscar una solución, o el equilibrio de los mundos se perderá para siempre. ¿Estáis preparados, bebés?